nombre es Miguel Tassi. ¿Y a qué te dedicas acá? A esto. Este es mi oficio. ¿Desde cuándo? Hace 26 años, 27 años más o menos. Cuando todavía acá no había nada, yo venía navegando desde el Soberbio hasta acá. Ahora ya la gente llega acá. Antes veníamos navegando río arriba 70 kilómetros hasta llegar acá. ¿Y la actividad, digamos, laboral o de qué trabajabas antes y cómo llegaste ahora? Trabajé en el Ministerio de Salud Pública y bueno, fui chofer de la ambulancia. Ah, mira. O sea, pasé de la ambulancia a la lancha y bueno, y aprendí a este oficio. En realidad soy de yerno de familia de navegantes, o sea, mi suegro tenía las lanchas, entonces fui. Siempre estuve ligado al río. ¿Cuál es el secreto de este río, de la parte acá de los Altos del Moconá, y cómo hay que manejarlo? Y tenés que cuidarte siempre de las piedras y de los remolinos. Siempre tenés que tener la lancha, o sea, es como cuando andás en bicicleta, siempre tenés que tener velocidad. La lancha tiene que estar siempre haciendo fuerza, porque si la dejás suelta, el río te lleva donde quiere. Uh-huh. Vos tenés que manejar la boa, la lancha, no dejar que el río te lleve a donde quiere. Así es, esa es la técnica. ¿Alguna anécdota con algún turista? Y hay miles de anécdotas, ¿viste? Hay miles de anécdotas. Se me dio, por ejemplo, que lo llevé una vez a un corredor de turismo nacional, y bueno, de turismo carretera, y él le sintió un poquito de miedo acá adentro, ¿sí? Pero claro, es un ámbito distinto. En el auto no. En el auto no, viste, yo le dije, no es tu coche de carrera, pero bueno. ¿Qué le dirías al turista o al potencial turista que quiera venir aquí a los Altos del Moconá? Y mirá, este es un lugar realmente natural, salvaje. La idea, si venís acá, es venir a ver naturaleza, a ver, acá no hay nada hecho. Todo lo hizo la naturaleza, no hay nada armado. Esa es la realidad de este lugar. ¿Algo más que yo no te haya preguntado y quieras decir? Y no, que invitamos a todos los turistas que visitan Misiones, que conozcan, se acerquen al Salto de Moconá. Van a ser bien recibidos y bien atendidos.